Esta exposición, lo que quiere ser es una mirada de conjunto y muy global hacia el objeto que ha, en cierta manera, concretizado y protagonizado todo el siglo XX. El motor, la velocidad y, ante todo, el automóvil como icono, como objeto, ¿no? Hay aproximadamente un centenar de obras de 60 artistas distintos. Hay artistas que presentan diferentes proyectos. Y luego hay dos propuestas, que son como dos instalaciones o proyectos específicos hechos para esta muestra, de un artista español y un artista portugués. Había una serie de espacios en los que podía hacer algún trabajo y elegí el cristal con la idea de transformarlo en una parabrisas de una luna de coche. Es un poco mirar hacia el siglo XX con una mirada entre divertida, irónica, crítica, que muestra los aspectos buenos y malos. Por eso la exposición juega con un concepto muy claro, que es sueño y materia, que se podría traducir también en razón y pesadilla, en lo siniestro y lo plácido. Es decir, tiene un poquito todos estos componentes contradictorios del coche, que es un objeto de placer, es un objeto utilitario, pero también es un objeto que tiene su parte siniestra y su parte compleja. Lo que se plantea es una serie de trabajos de diferentes artistas hechos en los últimos, creo que 10 años o 5 años, en los que se presentan trabajos de artistas que trabajan con la temática del automóvil o del coche, de la velocidad o del reciclaje. Una experiencia compartida entre el artista y el ciudadano normal, que también es el público natural de un espacio expositivo, y especialmente quizás en una zona como esta, ¿no? Donde la cotidianidad es diaria, el transporte desde la periferia hasta la ciudad de Madrid es continua, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, visto así, pensamos que puede ser una vía de acceso, casi como una carretera secundaria, pero de acceso al arte contemporáneo.